mitas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Y se hizo la luz. Se hizo la luz. Ya estaba la luz aquí. No, la luz. Estamos en un mediodía en Canal 9. Mediodía tarde en el Four Seasons. Es un día, tenía que estar un poquito fresco porque el calor trae como humedad y la luz la trae ella. Cecilia Roten con estilo. Un placer, un orgullo, un namasté. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad. Sí, sí, no podíamos no caminar por el Four Seasons. No, el Four Seasons es sí, precioso. Y además queremos mucho a alguien que trabaja no, acá, sí, ¿no? Le mandamos un beso a Gaby Oliveri, que es el director de marketing, venta, es el alma mater. Es el todo. Es el todo, que queremos las dos un montón. Sí. Te vi, fumabas unos chinos en mar. ¿Es Miri? No, él. Muy bien. Hoy no me dijo Mirita, como me dije mi nieto. Mirita. Vamos. Cecilia Roth, me encanta tenerte acá. Para mí es, a ver qué te puedo decir. La emoción, la admiración. La emoción a la humanidad. Sos un personaje tan encantador que siento, cuando uno lee tu historia, lo que puede leer de la historia, trata de sacar versiones diferentes, porque viste que las historias depende de quién las escribe. La posverdad. Digo, todo esto en una sola vida, que uno puede decir es larga, es corta, si fuese más larga que, hasta acá está y el resto es lo que venga. No sos una mujer, por lo que yo pude interpretar desde tu infancia, que se guiaba por, no solamente por la cosa de la inteligencia, sino siempre te movió la emoción. Sí. ¿No? Un ser de emoción absolutamente sí. Total. Después pensás, ¿no? Sí. Y armás tus estrategias. Estrategia no. Sabes que tengo una dificultad enorme para la estrategia. Ah. Enorme. ¿O planificación? Tampoco. Como que las cosas van sucediendo seguramente por una decisión que ni siquiera yo tengo clara, pero sí. No tengo conciencia de que está tan presente esa sí. Decisión. Sí, sí. No es una estrategia, es las ganas de, y el hecho de seguramente hacer lo posible para que eso suceda. Pero pasa por la emoción, pasa por... Esto me va a hacer bien y quiero que me suceda. Y si sucede es maravilloso y si no sucede no pasa sí. Nada. No, y hace fuerza también a que suceda. Muchas veces quizá ahí hay un poquito... Hay una fuerza como un poco esotérica. Sí, hay un poco de una fuerza. Hay una fuerza, de una fuerza mayor sí, como que la más sabes universal. Manejar un poquito. No sé si sé manejarla, pero que tiene que ver más con lo universal, con esto podría suceder. Sí. Esto podría suceder. Y a lo mejor si mi intención es que suceda, sucederá. Y a lo mejor si no sucede, como dicen los budistas, lo que sucede conviene. Lo que sucede conviene. Sí, a veces es fuerte eso, ¿no? A veces es fuerte, cuando ve pero, uno... pero vendrá algo que por alguna razón aquello que querías que sucediera, tuviste la suerte de que no... Igual la religión a vos no te movió mucho. No soy, no soy creyente, claro. Pero sí creo en el misterio. En el cosmos. En el misterio. Sí, en el misterio. En el misterio. Creo que hay un misterio, un enigma que nos tiene aquí a todos juntos y mucha gente más, y muchas humanidades o lo que fuere, que estamos compartiendo... Esto que es un espacio, un tiempo, no se sabe qué. Vamos a contarle a la gente que me gusta mucho. Yo decía durante toda esta semana pensando, digo, me gustaría empezar como
como que nadie la conoce a Cecilia. Es que no me conocen, creo. O sea, sentir como que el comienzo está acá, ¿no? Uh-huh. Esa era como una sensación. Uh-huh. Ahora, después tenemos un piso alto, que es la familia. Muy. La amorosidad de ese padre y esa madre y muy. Ese hermano. Sí. O sea, que marcaron al día de hoy y siguen marcando tu camino, tu vida, tus sueños... presentes, sí. Madre hermosa, padre hermosa. Con un contenido y con una sensibilidad. Con una generosidad, sí, ¿no? Ambos. Una familia muy, muy generosa, compartidora, cuidadosa, contenedora, exigente también. Sí. Pero exigente en un sentido que no sé si es malo, ahora pienso. Exigente en si vos podés más, no por poder de esfuerzo. No, no por el poder, sino por la capacidad. No por el ¿no? esfuerzo, sino sí. porque, ¿por qué te quedás ahí? Investiga. Sí, claro. Investiga más. Uh-huh. Y creo que hicieron muy bien en potenciarme o en darme o en hacerme pensar, ah, existe otro rulo más uh-huh. para conocer o para estar cerca, para que dé alimento, ¿no? ¿En qué barrio vivían? Yo nací en Paternal. Mi abuela. En Juan B. Justo y Avenida San Martín. No te puedo creer, a mi abuela, a dos cuadras, y María. Y mi abuelo... ¿Ibas a alguna plaza por ahí? Irlanda. Pero ¡qué divina! Pero viví ahí hasta los 3 años, 2 años ajá, y medio. Ajá. Nació mi porque mis abuelos paternos, sí. Sobre todo mi abuelo, había construido al lado del negocio, como muy judío, el edificio donde vivía toda la familia. Ah. En un piso, en un departamento, los tíos en otro lado. Lo más gracioso es que mi abuelo y su hermano no se hablaban. Eran perdón, ¿abuelo paterno o materno? Paterno. Paterno. No se hablaban, estaban peleados. Entonces, como la familia. Las mujeres de ambos se contaban las cosas que... Decile que no. Pero nunca, o sea, nunca se arreglaron en la vida. Pero sin embargo vivían en el mismo edificio. Esas familias... inmigrantes sí. que crearon su argentinidad viviéndola. Claro, ¿no? Claro. El tema de mamá cantante, ¿ella escribía sus letras? No, mamá cantaba canciones ladinas, el ladino, que era el español antiguo, sí. el español que hablaban los judíos uh-huh. en España antes de 1492, uh-huh. por supuesto. Y con amor ya me besó. Sí, porque después no quedaron. Después no quedaron. Los que quedaron eran conversos. Sí. Y cantaba mucha poesía española y latinoamericana que ella musicalizaba. Ah, ella musicalizaba. Sí. ¿Y sí. qué tocaba? ¿Piano? Mamá tocaba el piano. ¿Ah? Era muy música, toda mi familia es muy música, muy musical. Claro, tu hermano es músico. Mi hermano ¿no? es músico. Ah, sí, sí. Me despierto pensando si hoy te voy a ver. Mi abuela materna cantaba maravillosamente bien. En una familia musical que cuando yo empezaba a cantar me decían. Cállate, no porque desafinara, sino porque me aceleraba los tiempos. Era bastante, no sé, yo iba a mi bola. Mamá era muy... Exigente con ella también. Demasiado. Ah, ajá, demasiado ajá, exigente ajá, con ajá. ella. Era realmente un artista. ¿Y papá escribía? Papá era ex economista. Economista. Y en principio siempre... asociado con Jacobo Timerman, hicieron primero el diario La Primera Opinión. Plana, después Confirmado, después el periódico La Opinión. Pero además mi padre tenía su oficina y era economista. Ajá. Cuando hicieron La Opinión dejó todo y se dedicó a La Opinión. La Opinión que fueron 6 años, 7 años sí. nada más. Ajá. El 4 de mayo
este cumpleaños de mi padre, además, y cumpleaños de Javier Timerman, que cumplen los dos el mismo día. Se juntaban todos en tu casa. Nos juntábamos mucho en casa de Jacobo, y de, que tenía, era muy gracioso, porque Jacobo tenía una casa en Belgrano rosada. Ah, mira bien. A propósito. Era una broma, era como un meme de aquella época. Ah, un meme de aquella época. Y los domingos éramos muy familia, muy familia. Sí. Y la escuela hebrea que fuiste en primaria te marcó también, ¿no? Era una escuela muy particular, una escuela muy... medio de avanzada. ¿Cómo se llama? ¿Wolfson? Wolfson, sí. Escuela David Wolfson, que era en Belgrano. Nosotros nos fuimos a vivir a Pampa y Kramer. Ah, ok. Luego, cuando yo ya tenía 3 años y mi hermano acababa de nacer. Y bueno, era una felicidad porque era la bicicleta en la calle. Claro. Eran tiempos hermosos, y la pandilla, y entrar en casas abandonadas, y era una zona muy... No, y aparte me parece que ellos son muy sociables, ¿no? O sea, la colectividad y tus padres. Era una casa abierta. Claro. Una casa abierta. Y la relación de los chicos con las chicas, o sea, en la escuela hebrea no existía nunca la diferencia, me parece. No, nosotros teníamos el ESI, o sea, estudiábamos educación sexual integral. Sí, me imagino. En sexto grado. Sí. Del año, te voy a decir, 69. Claro. No, no, eran de avanzada. Absolutamente, era una educación muy Piaget. Sí. Me acuerdo que había rampas, no había escaleras. Ah, mirá. Porque había chicos mayores que habían tenido polio. Ah. Y ya estaban las rampas. Y existían las rampas. Los directores y los... No era una escuela judía religiosa. ¿No estudiaban hebreo? Estudiábamos hebreo. ¿Hablas hebreo? Recuerdo algo del hebreo. Y algo de escribir también, seguramente. A mí me da Beret y Brit. Y escribir también, escribir, seguro. Escribir sí. Sí. Escribir sí. Escribir, sí, sí. Escribo. ¿Escribís? Sí. Sí, ya, le hago bromas a mis amigos. Les digo, bueno, así se escribe tu nombre en hebreo. No pueden creer que yo escriba en hebreo. Y encima al revés. Al revés. Que claro. Se escribe de acá para acá, ¿no? Pero yo tengo y lo siento absolutamente, una cultura, un humor, una... Hay algo... Yo creo que tantos... judíos como judaísmo, sí. Que cada judío es distinto del otro, sí. Que hay judíos religiosos, que yo no lo soy, los respeto, obviamente, hay judíos creyentes, que yo no lo soy. Yo creo que, si hablamos de religión, es una sola. Uh-huh. Nos abarca a todos y tiene que ver con lo desconocido, con el misterio, como te decía antes. Pero la escuela judía... la escuela hebrea, me marcó culturalmente, porque bueno, estudiábamos inglés, estudiábamos hebreo y estudiábamos español. Pero lo que más hacíamos tenía que ver con el arte. Claro. Cuando yo terminé séptimo grado, me fui a una escuela pública, al Liceo 1. Además, mis padres me dijeron, se acabó la escuela privada, ahora escuela pública, total. Cosa que me parece... Muy bueno. Muy bueno, muy inteligente y en esa época sobre todo. Un segundo, Cecilia Roth, acá en el Forciso, tomando el té, vamos, juro que le voy a hacer comer algo. Porque en esta tarde no existe ni la dieta, ni la calle, no existe nada. Estamos nosotras dos y ustedes en casa. Ya venimos.
estos 17 años, me parece, más o menos, que tenías cuando... ¿Qué edad tenías cuando 18, te fuiste? 18, 18. Vamos a contarle a la gente que, obviamente, cuando la familia decide irse de la Argentina, era un momento muy especial. Tu papá, que trabajaba en un diario como La Opinión, bueno, ya sabemos lo que pasó en la Argentina. Tuvieron un hecho que no fue aislado, familiar muy fuerte, y papá con su inteligencia y con todo su espíritu, porque les... Nuestro terapeuta de familia, porque hacíamos terapia de familia en ese momento, porque todo era complicadísimo. ¿Ah, sí? Y era complicado. ¿Iban todos? ¿Todas las semanas? Cuatro. ¿A los cuatro? Mira qué bien, ¿eh? Sí. Qué avanzada, qué maravilla. Pero bueno, sí, también que mis hijos. Bueno, pero algunos no lo admiten. No, había que hacerlo. Así que por el bien de la familia había que hacerlo, y estamos hablando de esa época, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que nos pasó fue que una tarde que teníamos terapia, empezamos a tocar el timbre del terapeuta y no atendía, no atendía, no atendía, no atendía, no atendía, y nos dio pánico. ¿El señor era judío? No. Hasta que miramos el piso y nos habíamos confundido de piso. Razón por la cual apenas entramos a la terapia, que en piso más abajo, nos dijo, chicos, váyanse. Están esperando que los vayan a buscar. O sea, van a tocar el timbre y ustedes van a estar. Había habido un par de situaciones no muy... Sí, situaciones, bueno, muy fuertes de la época. Fuertes, que uno las piensa ahora y decís, wow, ¿cómo puede ser que pasaran cosas así? Tu papá era un demócrata de alma, de progresista totalmente, por ende, la familia. La llegada, la elección de Madrid, ¿fue una cuestión de que tu papá tenía relaciones con gente en España? Mira, ¿fue el idioma? No quería que fuera Latinoamérica. Tenía la sensación de que en toda Latinoamérica iba a pasar lo que pasó. ¿Lo que pasó? Teníamos muchos amigos que se habían ido a Madrid previamente, en 74-75, ya con la AAA, que habían sido amenazados. Y papá pensó que enseguida iba a conseguir trabajo, cosa que no fue así. Papá tenía 50 años cuando, claro, cuando nos exiliamos. El otro día dije exilio en una entrevista que me hicieron, y luego en Twitter salió... Twitter es un pantano, ¿no? Sí, pero ¿qué salió, te dijeron? Me dijeron, exiliada. ¿Pero de qué te...? ¿Pero exiliada de qué? Exiliada, sí. Me fui de mi casa, dejé a mis amigos, sí, toda el mi exilio, familia. El exilio es un castigo. El exilio, o sea, obviamente. El exilio después es un castigo. ¿Cómo administrás lo que te toca o lo que podés no, o lo y que cómo, viene? ¿Cómo haces para el tiempo que estés o el tiempo que tengas que estar? Sí. Mi padre decía, nos vamos un año, es un año sabático y vamos a volver. Esa sensación tenían de que eso iba a pasar enseguida, cosa que no fue. Ahora, un minuto y medio antes de eso ya habías hecho una película. Sí. ¿Cómo puede ser? O sea, obviamente había picado ya la actuación. Totalmente, estudiaba. Estudiabas actuación paralelamente a la escuela, ya había, ya estaba el camino... De la actuación ya era tuyo. Sí. ¿Quién sí. fue Renan ahí? No, la primera película que hice fue Jusid. Ah, ya sí. No toquen a la nena. No toquen a la nena. Y hicimos un casting, y el casting lo hizo Adolfo Aristarain. Ahí conocí a Julio Chávez, ahí conocí a, en esa de casting, amigos que luego fueron de la vida, ¿no? ¿Qué tuviste? ¿Es un papel? Un papel chiquito. ¿Chiquito? Sí, un papel chiquito. Ajá. Pero bueno, estaba absolutamente fascinada. No sé si hubiera podido hacer un personaje más importante. Estaba tan como fascinada con lo que era un set, ¿no? No, y un set de cine encima. O sea, que me digas, no había hecho me llevaron un casting para hacer algo en tele quizá, pero ya cine era entrar a una puerta, ¿no? Que nunca se cerró, por suerte, y no se va a cerrar por el resto de la vida. Y porque a mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho lo que sucede en un set, ¿no? Me parece mágico. Me parece que el cine es un país, ¿viste? Que no es que en España se hace de una manera diferente que en la Argentina, o que en Bélgica, o que en China. No, es un idioma mundial, ¿no? Se crean vínculos muy similares en todos lados. ¿Cómo enganchás cuando llegás? Porque tenés que... ¿Seguiste estudiando o ya directamente empezaste a vincularte para trabajar en España? Inmediatamente me metí en un... Primero con Hugo Urquijo. Sí.
que fue mi primer maestro en España, donde conocí a toda una barra de españoles, porque Hugo sacó una publicidad en El País, en el diario El País, sí, diciendo profesor de teatro, sí, director y profesor de teatro. ¿Daba clases? Sí, daba clases. Ah. Muchos latinoamericanos tuvieron que ver con ese cambio. Uh-huh. Y que hubo, ¿no? Generaciones de latinoamericanos exiliados o voluntarios. Sí. Que poblaron. Y luego las coproducciones. Las coproducciones, sí. Claro. Sí, y bueno, y ahí tuve que hacer un... Lo primero que me pasó fue hacer un casting para una película que se llamaba De Fresa, Limón y Menta. Y ya había hecho ya Crecer de Golpe, había vuelto a la Argentina a hacer Crecer de Golpe, y mis padres estaban locos porque me dejaron volver en el medio de... ¿Y Crecer de Golpe quién era el director? La Renan. Ah, esta. Esa la es de Renan. Ay, Sergio. Hola. Feliz cumpleaños, hija. ¿No quieren quedarse? Yo estoy muy cansado. ¿Vos querés quedarte un rato? Dale, mirá que sobran chicas, ¿eh? No, gracias. Tengo un caso. De Renan y de Haroldo Conti era el libro, que estaba desaparecido. Ah, sí, no, no, era una locura. ¿Y no. cómo te animaste a venir? ¿Yo? ¿Solita? Con mi novio vine. ¿Novio? Tenía un novio español. Ah. Lo que más se consigue y rapidísimo, cuando tenés 19 años es un novio. Sí. Y yo les planteé a mis padres que quería venir. Que cómo no, bueno, Sergio era amigo de mi viejo, habló con él, dijo que me iban a cuidar, bla, bla, bla. Y yo dije, yo quiero ir con Javier. ¿Cómo con Javier? Dijo mi mamá, pero ni loca. Y mi papá dijo, sí, que haga la experiencia. Wow. Así que nos alquilamos. Viniste, filmaste y te volviste ahí. Y me volví y nunca pude volver más. ¿10, 11 años? 11 años. Pero por otro lado, o sea, no volviste, pero también empezaste a trabajar. Bueno, de fresa, Limón y Menta y Crecer de Golpe, las dos fueron a San Sebastián. ¿Ya estaban en festival? Fueron al festival de San Sebastián en el 77. O sea, ya había que ponerse el vestido. Sí. Y había que hacer entrevistas sí. En las suites para ya, que te... Sí, ¿no? Y en el frente del teatro del María Cristina y del Reina Victoria, que eran el hotel y el cine al lado. Claro. Que se iba con la alfombra roja. Yo no entendía nada. ¿Y qué era? ¿La actriz argentina exiliada? No, era la actriz argentina exiliada. No. Era una chica joven, sí, que era argentina. Sí. Había muchos argentinos ya en España. Claro. Nos decían sudacas un poco, ¿no? Sí, muchos años, siempre. Pero también había mucho respeto, por otro lado. No quiero ser, ¿sí?, injusta. Ah, mucho respeto. Ah. Bueno, Héctor Alterio en ese momento era... Dios en España. Wow. Premio San Sebastián al mejor intérprete, Héctor Alterio. Había llegado en el 74 con La Tregua y La Tregua había ganado en San Sebastián. Y, ah, claro. Y Héctor se quedó, claro. Héctor no pudo volver. Ay, no, y no volvió más. Y en estos grupetes que vos te fuiste armando, porque el amigo Almodóvar no viene, o sea, viene de la Telefónica. Sí. Él vivía de trabajar en la Telefónica. Y después escribía guiones Escribía guiones y se había comprado una cámara Super 8. Ok, pero ¿cómo lo conociste? Vos sabés que tenemos una confusión. Ah, acordamos si fue en San Sebastián ese año, porque él iba a San Sebastián a ver películas. Claro, sí. O en una comida que habían organizado, que yo era muy curiosa y eran más grandes que yo. Pero me había hecho muy amiga de Gustavo Pérez de Ayala, mi hermoso amor de la vida, amigo del alma, que no está. Sí. Y Gustavo me dijo, sería buenísimo que conocieras a Pedro, porque te vas a divertir mucho. Nuestro primer aniversario, la noche anterior, habíamos salido para celebrarlo. Nos acostamos tarde y habíamos bebido un poquitín de más. ¿Y tú qué sabes hacer, además de la calle? Yo he trabajado de cocinera en un restaurante. Es medio cirujana. Mire qué cara. Me lo ha hecho ella. Ni pitangui. Es paisana de Lola. ¿Ah, sí? ¿Y sabes algo de ella? Hace más de 18 años que no la veo. Oye, recoge la ropa. ¿Ay, la ropa? Sí, la ropa. Guárdala. Los jerseys, los de esa temporada y los vintage, todo. No te estoy escuchando, Tere. Que lo guardes todo. Ya sabes dónde. No escribes ni ruedas. ¿Qué vas a hacer? Vivir, supongo.
Yo no puedo vivir sin actuar. Cada vez está más difícil, pero hago todo lo que me proponen. Y fui. Y entonces... Y ahí estaba Pedro. Había un grupo de gente de la cual después me hice muy amiga y era una especie de mascota de ese grupo. Ahora me dicen, si estabas con Carmen, Carlos, con la Maura, estabas no, con... No, estaba Iván Zulueta, estaba Eusebio Poncela, okay. Estaba Wilmore, estaba Pedro. No, de Carmen nunca nos hicimos muy amigas. Ah, siempre tuvimos muy buena relación. Sí. Pero tenía más mucha grande. Más experiencia, no, era bueno, más grande. Claro, ya había empezado. Tenía mucha más experiencia. Sí. Pero yo amé a Ángela Molina, amé a... Mi generación era la generación de Ángela o de Victoria Abril. Esa es mi generación en España. ¿Pero qué te pasaba cuando las veías? ¿Qué sé yo? No sé, pero las copiaba, las mirabas. No eran todavía ninguno famoso. No, claro. Éramos, estábamos empezando. Victoria sí, porque Victoria trabajaba en un programa en la tele que se llamaba el 1-2-3. Sí. Y con unas gafas, me acuerdo. Y era una de las chicas del 1-2-3. Y entonces era famosa. Y era una enorme actriz desde que empezó a trabajar. Enorme actriz, enorme. Y después, bueno, trabajó con Pedro muchísimo, muchísimo en esas películas maravillosas, Átame, con Antonio y ella, que es una de las... ¿Y el amigo Banderas lo conociste? Y el amigo Banderas debutó conmigo, en el mejor sentido de la palabra, en Laberinto de Pasiones. ¡Ah! Os invito a todos a casa. ¿Te sientes sola? No, pero quiero dar una fiesta. Habrá música, alcohol, vídeos pornos... ¿Drogas? Drogas, claro. Solo de las estimulantes. Nunca tuviste acento español vos, ¿no? Hablando en español, sí, trabajando en España, sí, bueno, sí. Al principio cuando llegué, no, o te doblaban okay. O hablabas como de Valladolid, okay. Porque si no, no podías trabajar. Uh-huh. O sea, no podías trabajar, te doblaban. Uh-huh. Entonces, ¿qué lo aprendiste? Y lo aprendí, a fuerza de... Ah. Dice mi amiga Pastora Vega, actriz maravillosa, maravillosa. Me dice, ¿tú crees que hablas en castellano? No hablas en castellano, hablas en argentino. Vos sos enamoradiza, ¿no? ¿Sos romántica? Lo era mucho más que ahora. ¿Sí? Lo era mucho, mucho. Y ahora estoy mucho menos, mucho menos impulsiva. Ajá. He hecho desastres, que no tendría que haber hecho seguramente. Pero, o sea, no, travesuras, me arrepiento de nada. Pero bueno, nada. No, no me arrepiento de nada, pero quiero decir que... Pero, Rod, pará. Entre la belleza tuya, la capacidad, el aura, el glamour, o sea, ¿quedaba algo fuera de todo esto como para que no hagas travesuras? Déjame de joder, si no, no lo podías no, hacer si no me vos. Arrepiento para nada. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero. Por primera vez en mi vida, ahora, estoy viviendo sola. ¿En serio? Por primera vez en mi vida. O sea, que aparte de ser enamoradiza, convivías. Porque uno puede ser bueno, enamoradiza... Bueno, últimamente convivía con mi hijo y su novia. Pero sí, me acuerdo. No viví con tantas parejas. Ajá. Tuve tres. No, y te casaste dos veces. Me casé dos veces, sí. Claro. ¿Y en alguna de las bodas era con vestido blanco? No, era como natural, pero fue en la casa de Ruth Benzacar, ahí en Talcahuano, que me ofreció la casa para casarnos con Gonzalo, y fue un fiestongo. Ah, ¿hiciste fiestongo con Gonzalo? Pero un fiestongo total. Un amigo de mi padre, que seguramente conoces, Emilio Weinschelbaum, nos casó. vivimos 4 años antes juntos y a los 9 meses lo conocí a Fito. No me digas, conoció a Fito Páez. Ya venimos un segundo más con Cecilia Roth, hermosa mujer. Ya venimos por todas las cámaras. Ahora sí vamos a comer algo. Ya venimos. Sí, ese. A ver cuál. Este. Ahí está, a ver, prepáratelo. No, pero me gusta solito. No me gusta con nada. Nada. Bueno, yo como le dije. Esa cosa que estás diciendo ahora, Cecilia, la diva de no diva, porque en realidad tendrías... Pero tu bandeja está acá arriba para poder ser la diva total.
Porque aparte, digo, contexto y contenido. Todo tu arte, todo tu cine, teatro, televisión, lo que has hecho. Una noche volvimos a casa y estaban los médicos adentro. Zafamos de milagro. Nosotros zafamos. Porque a Ernesto lo engancharon. Yo soy el tipo de chica que a los hombres les resulta cómodo. No soy fea, tengo el sí fácil, el orgasmo todavía más fácil. Soy sensual, apasionada, simpática, nada celosa. Cuando estoy con un tío, acepto lo que me da, no exijo imposibles. Cuando la cosa se pudre, él se va o yo me voy, pero sin escándalos. Soy la jueza Beatriz Teller. No voy a interrogarlo ahora, ni usted tiene por qué hablar si no desea hacerlo. Tiene derecho a nombrar un abogado. Yo la maté. Mamá, ¿qué le pasa, papá? Necesito saber que yo voy a estar a salvo de toda esta mierda. Ya le dije que no las quemara tanto, están tremendas. Está bien, no le diga nada, tratala bien, es nuevita, pobre. Pero si la trato bien, lo único que hago es tratarla bien. ¿Vos pensás en Pato cuando yo estoy aquí en terapia? ¿Pensás en las cosas que ella te contó? No, por supuesto que no. Para de moverte, ¿no te puedes sentar a hablar? Si yo paro de moverme, nadie come en esta casa. Ni tiene la ropa limpia. ¿Cuánto tiempo pensás que van a tardar los medios en saber que nuestro hijo está preso? En el tribunal eso está perdido. Y sin embargo, la tipa... nada. O sea. Es que no me pone muy nerviosa la idea del divismo, de la fama. Me parece. Primero que me parece muy aburrido. Uh-huh. Me parece que tenés que cumplir con ciertas reglas que no sé cumplir y que no cumplo porque no entro. ¿Podiste lidiar con eso? Absolutamente, como también me pasa con el periodismo, o sea, sí. Tengo ganas de hacer una nota contigo y hago una nota contigo. Sí, no, bueno, vos podés elegir y todo lo se demás. Se trata de poder elegir, es a lo largo del tiempo, claro. No es que desde el principio decís, no voy a hacer esto. Desde el principio supe lo que quería y lo que no quería. Ok, eso es muy importante. En tu vida, obviamente, como lo comentaste antes, estuviste casada 9 meses, aparece Fito, pero más allá de aparecer Fito, yo me imagino lo que debe estar viviendo en los últimos 2 meses, con la salida de la biopic de la historia de Fito Páez, en donde la gente, obviamente sos protagonista de su vida, fuiste su mujer un montón de tiempo, tienen un hijo en común hermoso, y todo lo demás, estoy segura que te deben parar 10 veces más como pero si me no... Es muy gracioso porque me dicen, che, qué bien estás en la serie. No, señor, no, el personaje está muy... empieza al final. Entonces, está bien, pero estaba todo el mundo, Argentina, esperando el personaje final. Es posible, sí. No es posible, es real. O sea, ¿cuándo llega el momento de Cecilia? Cuando llega el momento del vestido, de la flor, de la canción. Sí, cantar, yo creo que más allá de Fito, adorado, querido, pero cantado por Caetano Veloso. Yo sigo llorando cada vez que escucho a Caetano cantar la canción que te hizo ese disco, hombre. Fin Estampa, es todo maravilloso. Yo sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí. O simplemente te vi. Caetano es Dios para mí. Si hubiera un Dios, es Caetano. Ahora, el momento, obviamente la serie. Sé que no querés hablar mucho, pero no me molesta. Tengo necesidad de decírtelo porque la vi. Me imagino que hay cosas que son reales, cosas que son más o menos y cosas que están armadas. De alguna manera, como para poder brindar al mundo Netflix lo que la gente está... Lo has dicho tú. Ok, lo que está queriendo, ¿no? Exactamente así. Hay cosas que... Las cosas más cercanas a la verdad, también para mí les falta... porque no se puede traspolar la realidad a la ficción. Es muy difícil. Pero en este caso igual, Fito Páez estuvo presente en los guiones. Al principio sí. Al principio sí, después no. Sí, después menos. Después menos. Ajá. Pero bueno, es algo que tendrá que contar él. Después menos. Lo que yo siento es que es muy difícil, porque tú ves una biopic de, qué sé yo, de Halston. Que, sí, divina. Por ejemplo, divina. Divina. Pero la ve, no sé, la ve a alguien muy cercano a él, claro. Y dice... Esta mentira. No. No fue así. Son la banda sonora de muchas generaciones.
Para mí lo más conmovedor que tiene la serie es la música. Nuestra vida es un lecho de cristal y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Impresionante. La música, los chicos cantando de verdad. Ay, sí. Y es realmente la banda sonora de muchas generaciones, de padres que van con hijos, y ese disco particularmente que fue... bueno, mucha gente me dice, yo me casé con un vestido y un amor. Claro. Y claro, no, es difícil entenderlo. Es difícil porque... Y porque es parte de tu vida. Yo solamente quiero saber algo. Dime. Cuando él se tira al piso y vos salís del baño, ¿qué existió? Mentira eso. Vos con el... Absolutamente mentira. ¿Cómo le voy a decir a alguien, un loquito rockero no quiero en mi casa? ¿Vos me ves a mí decir una cosa no. así? No. O sea, falso, cuando él empieza a escribir la letra falso. De la canción que te hace... Tirado. Margaridas. De, ¿viste? No, falso. Nadie compone así. No, y aparte también está, si bien hubo el encuentro en Madrid, el encuentro es en Punta del Este, es el sí, pero no es en José Ignacio, que era un rancho, no es en esa casa mansión. Había algo que nos pasó mutuamente, él cuando vio Laberinto de Pasiones, que no me conocía, y que recuerdo, siempre me dice, y yo fui con Guillermo Badalá, su bajista, a verla, y le dije, nunca voy a tener una mujer así en la vida. Y nos conocimos a los dos meses. Y sí, fue como una cosa muy, muy de almas. Suena como raro, pero sí fue de almas, fue así como un... y eso es muy difícil de contar. Es muy difícil. Es muy difícil, es cuando vos ves con tus ojos una... Es muy difícil de contar. Sobre todo es muy difícil si vas por un lado que no... Que justamente es lo contrario, ¿no? Claro. Que es una... Porque lo que yo siento de mi personaje es que abona la teoría de que yo aburguesé a Fito Páez, de que yo le... Sí, no, primero que vos venías de otra cuna y eras distinta. No, ahora, pero lo que te une ahí es el alma. Vivía, totalmente. O sea, estábamos muy interesados en lo que nos estaba pasando a nosotros, que era muy fuerte y que nos habíamos encontrado. Entonces, en este caso era Cecilia Roth, ¿entendés? Es un minón, es una actriz de la hostia. ¿Qué le vio? No, contame si no es verdad. No, la que era la depiladora, te dijo que le diste al flaco. Esto sí es cierto. Mi depiladora de entonces, que era uruguaya. ¿Qué le diste al flaco? Que me dice, qué aburrido, ¿qué me le dijo? ¿Pero qué está saliendo con Fito Páez? ¿Pero qué le viste? Le dije, le vi el alma, ¿qué querés que te diga? Y además me pareció muy mal educada que me dijera eso. ¿Pero la prensa te trató bien? Sí. Sí, ¿no? Sí, yo ni me acuerdo, pero creo que sí. La realidad era que Fito era muy famoso también. Fito era muy amado, muy sí, amado. Muy. Y era como raro ver a dos personas que parecían de dos mundos tan diferentes, sí. Pero que en realidad no lo éramos. Claro. No lo éramos. No, yo creo que la esencia es lo que los unió, la esencia de cada uno de ahí adentro hizo esa conexión que no, pudo y sigue durar. Siéndolo, porque... No, porque, bueno, sí, es tu familia. Es mi familia, absolutamente. Y, sí, algún día van a ser quizá abuelos. Sí, vamos a hacerlo, ¿seguro? Sin duda, porque mi hijo muere por tener un hijo. ¿Ah, sí? Nos vemos. Aparte es un divino porque le maneja toda la parte empresarial de Fito, sí, del merchandising y todo lo demás, que no es muy broma, capo, ¿no? Sí. Como empresario, todo lo contrario de Fito y de mí. Sí. Es un ser muy especial, muy, muy... Tiene una enorme nobleza y eso es maravilloso. ¿Y son como madre, hijo, amigotes? O sea, ¿vos somos te madre, hijo, amigotes? Sí. Y
Somos madre e hijo. Okay, o sea, okay. ¿Y después de la serie hablaste con Fito sobre la serie? Sí, 80 mil veces. ¿Te preguntó si te gustó o no? ¿A él le gustó? Bueno, esas no son las preguntas. Ah, ¿no? Por ahí, no la quería ver él, y yo tampoco. Me costaba mucho. Sí. Hay veces, bueno, a mí me cuesta en general verme y ver una serie donde se cuenta cosas que yo ya sé. Sí, pero es tu historia, es raro eso. Y la historia de Fito, además, que conozco mucho y que además recuerdo cosas muy, 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 muy hermosas, que están muy... ¿Distorsionadas? No distorsionadas, pero que le falta mística. Cuando falta mística... La mística, alma, le falta... Claro, la mística es. Pero no se puede... Y claro, no sé, guionista no siente lo que siente. Claro, pero es muy difícil de conseguirlo en una serie, además. Está bien Netflix. Hecha igual, ¿eh? Muy bien hecha. Muy bien hecha. Está muy bien hecha. Yo tengo nada, o sea, no tengo nada que para decir mal de la serie. Lo que pasa es que no me veo. No. Claro. No me veo, no lo veo a Fito, no. No es que el actor sea malo o bueno, sino que... es distinto, es otra. A vos para Dios no te consultaron en nada, en ningún momento te citaron. Me preguntaron un par de cosas. Yo hablé con Darina, que es una actriz muy seria y muy como tenía mucho interés en conocer cosas previas a lo que se contaba para poder. Es la actriz que te hizo. Que hizo de que la chica es de dónde. Ucraniana. Ah, ucraniana, como tu padre. Como mi padre. Ah. No, para ella habrá sido un compromiso más allá. Personal, muy buena actriz, ¿no? Muy buena actriz, muy seria y muy, muy amorosa. Y le conté un montón de cosas y yo creo que le sirvieron porque por ahí no podés cambiar un texto, es muy difícil. Claro. Sobre todo si es un personaje que está inventado, que está creado en base a la realidad, se supone, ¿no? Uh-huh. Pero yo le dije, yo nunca lo traté como si fuera un rockerito loco. Escúchame bien lo que te voy a decir porque te lo voy a decir una sola vez. A mí la del rockerito loco no me va. De todos modos, la personalidad de Fito es una personalidad mucho más energética. Que no lo muestra tanto así, ¿no es así? Lo tira más para abajo. Lo tira muy para abajo. Sí, lo tira más para abajo. Lo tira muy para abajo y Fito no es melancólico. Ah. No. Sí, yo siento que es más. Bueno, que... lo ves que no puede parar de moverse. Sí, sí, o sea, sí. No es que hace falta conocerlo personalmente para darte cuenta. O sea, lo ves en una entrevista y ves que se toca el pelo, que hace, que se mueve, que está todo el tiempo en movimiento, ¿no? No, y una de las cosas que también uno puede ver. Que realmente cada una de sus letras están dedicadas. Hay una relación de amor, de amistad, todo, de la familia, ¿no? Está todo reflejado. La vida de él. La vida, cuando a los 18 años escribe ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. Volver a escuchar las letras de Fito, primero que lo maravilloso, a mí me pasa con Yupanqui o con María Elena Walsh, que de pronto se convierten en anónimos, ¿no? Que se convierten que los dueños ya somos nosotros de esas letras. Y muchas letras de Fito... Me pasa eso, ¿no? Que son nuestras, que son la banda sonora de nuestras vidas. El rock nacional es el para mí, y no es que yo sepa más que otros, para mucha gente es como el inicio del rock en español. No se hacía rock en español. Pero vos sabés que El Amor Después del Amor fue lo más vendido y sigue siendo lo máximo del rock nacional. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor. Y a partir del rock argentino se empezó a hablar, se empezó a hacer música en español. Cosa que es maravillosa, ¿no? Que podamos incorporar como nuestra, como propia, un rock que también tiene algo de tango, que también tiene algo
de chacarera, porque el rock argentino, no sé, yo escucho un tema de Charlie, que además tiene Bach metido ahí adentro. Sí. O de Charlie, o de Soda, o de Fito, de tantos grandísimos. Grandísimo, de verdad me conmueve profundamente. Bueno, un segundo, ¿por qué te vas a la India? ¿Porque tenés ganas? ¿Te invitaron? No. ¿Vas a experimentar? Porque tengo que terminar una serie que empecé en España, sí, que se llama La Mesías, sí, que dirige Javier Calvo y Javier Ambrosi, los Javis. Los Javis, que son lo más, de lo más. ¿Qué van a Mumbai? ¿Dónde están? No, vamos primero a Delhi, sí. Ok. Y después no sé, porque... Bueno, hay que prepararse. ¿A vos te gustan las sorpresas? A mí me gustan las sorpresas. Sí, y además es ya la felicidad que te da ir por trabajo a lugares que no conoces. Claro, me imagino. Cuando vas por trabajo, felicidad. Total. ¿Tenés un lugar en el mundo que nos podés contar que te gusta mucho, mucho, mucho más allá de...? Mira, la verdad es que yo soy muy feliz en Madrid y en Buenos Aires. Las estrellas se olvidan de salir. La muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Ahora vamos a brindar en un ratito. Por supuesto. Estamos acá en el Four Seasons, vamos a ir hasta Pony. Por todos esos premios, Mujer de Oro, qué maravilla. Como, no tengo palabras para decirte. Es el premio del 2022, ¿no? Hace nada. No sé. Es raro lo de los premios porque yo he sido jurado en distintos festivales hasta que decidí no ser más jurado. Ok. Porque es injusto. Porque no hay una película mejor que otra. Claro. Este es un momento muy particular para los actores, y lo quiero decir porque dentro de muy poco seguramente habrá una huelga. No hay una ficción en televisión argentina. Uh-huh. No hay. No hay. No hay. Por otro lado, hay mucho teatro ahora. Sí, pero es otra cosa. Es otra cosa, sin duda. Es otra cosa porque sí. La televisión, antes veías, no sé, 4 telenovelas por canal. Sí, sí. Y eso daba sí, mucho trabajo. Mucho, no mucho hay trabajo. No, no hay. No hay. Pero bueno, vamos a despedirnos. Me olvidé de nombrarte que estaba trabajando, no me acuerdo en qué medio en ese momento. La revolución del romance con Gonzalo Heredia. Me volviste loca. Loca. Qué gracioso fue eso. Perdón, lo tenía que decir. Tengo acá, se lo tengo que decir. Qué fue divina. Muy gracioso. Te amé. Te amé mal. Te amé mal. Yo dije, no, no. Sí, pero no fui yo a por él, ¿eh? No, yo lo sé. Que lo disfrutaste, digo. Mucho. No, lo quiero mucho. Es un amor. Un amor. Y para él en su historia es una amorosidad. Él es un amor. Él es un amor y... Qué divino. Y claro, ahora está más grande. No, yo también. Bueno, sí. Pero qué revolución. Ese auto quilombo. Que quedó estacionado, que era en la casa de él o el tuyo, en la mi puerta. Casa. En tu casa. Sí. Qué gracioso. Dejar el auto y no poder salir los vecinos... Acá estamos, acá estamos. Bueno, quería que te rías un rato. Claro que sí. Sí. Mucho me río. Te quiero mucho. Yo me también. Encantás. A vos, a mí me encantás también. Me encantás. Como decían en Casablanca, aquí dice, este es el principio de una gran amistad. Qué linda. Qué linda. Gracias, gracias, gracias. Seguimos un segundo más. Ya venimos con las 3 cámaras. Vamos a tomar un trago para despedirnos de la Rod, que es un amor. Porque hoy es fiebre el sábado por la noche. No, perdón, de viernes. Al mediodía, pero de viernes. No sabemos, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, el tiempo es circular, ya está. Es circular, ya está. Ya está. No hay gracias, tiempo. Namasté. Namasté. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En el Four Seasons. Eso. Acá, la mansión está detrás. ¿Quién pudiera? Esta tarde espectacular, noche, día, como dijimos, no tiene tiempo. Un chinchín por la vida. Un chinchín por la vida. Cecilia Roth, te quiero. Y a ustedes también, hasta la semana que viene con estilo. Y si no lo viste, ¿te lo cuentan? No, lo ves por YouTube. Con estilo tiene su propio canal para ver a Ceci y todas tus figuras favoritas. Con estilo en internet, en YouTube, en Facebook. Con estilo, con Cecilia Roth. Bonita. Hasta la semana que viene. Chao. Ah, yo no voy a estar, pero va a estar la señora. Seguro.